la semana de tópicos, llevé a una serie de clases relacionadas a ser un ingeniero físico-industrial. En nuestro proyecto final, mis compañeros y yo tuvimos que trabajar en equipo para construir una lancha de materiales 100% reciclable, dejándonos una gran enseñanza sobre el trabajo en equipo y la innovación. Durante mi preparatoria en el TEC tuve la oportunidad de participar en la etapa local y junto con mis compañeros pasar a la etapa regional del Festival de la Canción. Durante estas tres ediciones mi grupo y yo decidimos hacer algo fuera del ordinario y entendimos la importancia de la innovación en el arte. Gracias a actividades escolares del TEC empecé a involucrar en el mundo de los debates. A principios del segundo año me junté con unos compañeros de generación arriba y decidimos fundar el grupo estudiantil de Batec. Como presidente de este equipo, conseguí patrocinios suficientes para financiar nuestros viajes a torneos nacionales. Fui moderador en el debate más grande de preparatoria en México y presidente de la asamblea general en MUN-MX Región Norte, donde resolvíamos problemas internacionales abriendo nuestra visión global. Durante mi preparatoria fui parte del equipo representativo de voleibol, recibí un premio de al mejor jugador más valioso, me convertí en capitán del equipo en un tercer semestre. Dentro de la cancha, aprendí el valor de la perseverancia y entendí la importancia del trabajo en equipo. Durante mi servicio social, fungí como voluntario en la aldea infantil Pepita de Vallarispe, donde ayudábamos a las niñas de ambientes familiares adversos a hacer su tarea en las tardes, además de ser un profesor de informática voluntario. En la aldea infantil, entendí la importancia del sentido humano y del dar a nuestra comunidad. Durante mi preparatoria, entendí que más allá de una calificación, los estudios nos dan herramientas de integridad y visión global, sin las cuales no podríamos tener éxito más adelante en nuestras vidas. En el viaje de estudios a China en el verano del 2016, aprendí lo invaluable que puede ser la visión global y cómo estar en contacto con otras culturas puede enriquecer la nuestra propia. En el 2017, Continué un proyecto de emprendimiento llamado Green Spot, desarrollé un prototipo para estos jardines verticales eficientes y sobrepasé muchos obstáculos para poder llevarlo y hacer un pitch en Inc. Monterrey como finalista. Todos estos meses de trabajo, aunados a asistir a la conferencia de liderazgo más grande de Latinoamérica, me recalcaron lo invaluable que es la innovación cuando se quiere cambiar al mundo.